Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Bienvenidos, querido hermano, a esta Santa Eucaristía. Hoy jueves eucarístico sacerdotal. Presentemos todas nuestras intenciones en el altar de Cristo y juntos digámosle: Señor, en ti confío. Por eso, comencemos diciendo: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Juntos digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que encendiste al abad San Bernardo con el celo de tu casa e hiciste de él una lámpara que brillaba y ardía en tu iglesia, que animados por ese mismo espíritu caminemos siempre como hijos de la luz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Los invito a que puedan sentarse para escuchar la palabra de Dios. Lectura de la profecía de Ezequiel. Así habla el Señor: yo santificaré mi gran nombre, profanado entre las naciones, profanado por ustedes. Y las naciones sabrán que yo soy el Señor, oráculo del Señor, cuando manifieste mi santidad a la vista de ellos por medio de ustedes. Yo los tomaré de entre las naciones, los reuniré de entre todos los países y los llevaré a su propio suelo. Los rociaré con agua pura y ustedes quedarán purificados. Los purificaré de todas sus impurezas y de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y que observen y practiquen mis leyes. Ustedes habitarán en la tierra que yo he dado a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Palabra de Dios. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro y renueva la firmeza de mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia ni retires de mí tu santo espíritu. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Devuélveme la alegría de tu salvación, que tu espíritu generoso me sostenga. Yo enseñaré tu camino a los impíos y los pecadores volverán a ti. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los sacrificios no te satisfacen. Si ofrezco un holocausto, no lo aceptas. Mi sacrificio es un espíritu contrito. Tú no desprecias el corazón contrito y humillado. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los invito a ponerse de pie para la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes.
Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús se dirigió a los sumos sacerdotes y fariseos diciendo esta parábola. El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba las bodas de su hijo. Envió entonces a sus servidores para avisar a los invitados, pero estos se negaron a ir. De nuevo envió a otros servidores con el encargo de decir a los invitados: mi banquete está preparado, ya han sido matados mis terneros y mis animales, y todo está a punto, vengan a la boda. Pero ellos no tuvieron en cuenta la invitación y se fueron uno a su campo, otro a su negocio, y los demás se apoderaron de los servidores, los maltrataron y los mataron. Al enterarse el rey, se indignó y envió a sus tropas para que acabaran con aquellos homicidas e incendiaran su ciudad. Luego dijo a sus servidores: el banquete nupcial está preparado, pero los invitados no eran dignos de él. Salgan a los cruces de los caminos e inviten a todos los que encuentren. Los servidores salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, buenos y malos, y la sala nupcial se llenó de convidados. Cuando el rey entró para ver a los comensales, encontró un hombre que no tenía el traje de fiesta. Amigo, le dijo, ¿cómo has entrado aquí sin el traje de fiesta? El otro permaneció en silencio. Entonces el rey dijo a los guardianes: átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera a las tinieblas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Porque muchos son llamados, pero pocos son elegidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los invito a que puedan sentarse. Queridos hermanos, nuevamente se repite esta imagen que si la analizamos desde la historia de salvación y del pueblo de Israel, podemos nosotros sacar la conclusión que hace referencia a este primer pueblo elegido que ya no toma en serio todo lo que era la alianza con Dios. Y esa alianza con Dios estaba inundada de grandes profecías acerca de aquel que iba a ser el Mesías. ¿Y qué es lo que sucede? Ya desde la primera alianza el pueblo le dio la espalda. Ya desde la primera alianza el pueblo no tomó en serio a Dios, ni tomó en serio esta invitación que tenía para este pueblo. Por eso es que San Pablo, cuando ve que el mismo pueblo judío no lo acepta, él dice: muy bien, ya lo hice acá, ahora me voy con los paganos. Por eso es que el gran predicador de los paganos, por eso es que es el gran predicador de aquellos que no eran parte del pueblo elegido, porque el Señor no está frenado, la gracia de Dios no está frenada. Y es por eso que cuando se cierra este contenido de fe en los propios judíos, se queda totalmente en una cúpula personal en la cual ellos siguen pensando como si fueran los únicos que por Dios van a ser rescatados, y no se dan cuenta que ya le fallaron tantas veces, ya le dieron la espalda tantas veces, que Dios fue hacia un pueblo que estaba alejado, que estaba disperso, y también lo llamó. Y es ahí donde estamos nosotros, los cuales hemos creído en su Hijo Jesucristo, en aquel que fue anunciado desde antiguo para salvarnos. Pero ¿qué es lo que sucede? La historia se vuelve a repetir. Y así como el pueblo judío no aceptó este gran banquete, así como el pueblo judío no se preparó para este gran banquete y no lo tomó en serio cuando se manifestó a ellos, también nosotros estamos en el mismo camino. Y pareciera que repetimos los mismos errores antiguos. ¿Por qué? Porque no queremos entender que solamente en Dios y en sus promesas nosotros verdaderamente encontramos salvación. No quieren entender y no queremos entender de que solamente volviendo al banquete que Él nos ha ofrecido, ese banquete lleno de tantas delicias y manjares. ¿Cuál es el banquete que nosotros hoy tenemos? La Eucaristía, queridos hermanos.
la que muchos que verdaderamente la han experimentado y la han vivido, hoy no la pueden recibir en distintos países, y la que muchos, a pesar de que tenían la oportunidad de tenerla tan cercana, de tenerla tan fácil, la rechazaron porque preferían irse a sus campos, preferían irse a un lado a ver sus animales, a ver las cosas materiales de su vida. Se preocuparon por reuniones, se preocuparon por cumpleaños, por fiestas, y perdieron la mayor fiesta de todo, que es la fiesta eucarística. Y queridos hermanos, va a ser interesante cuando ya todo se reordene y volvamos a los templos, ya sea con los protocolos, en cantidades medidas. Va a ser interesante el deseo del corazón de las personas de verdaderamente volver a la Santa Eucaristía. ¿Por qué? Es verdad que la Santa Eucaristía que se ha ido transmitiendo a través de los medios ha hecho mucho bien. Ha llegado a muchos hogares que nunca antes habían participado durante la semana, todos los días de la Santa Eucaristía. Ha llegado a hogares donde nunca familias completas habían participado de la Santa Eucaristía. Ha llegado a hogares donde no se participaba nunca. Y mire, para muchos eso fue una gracia, y fue una gracia para su tiempo, y es una gracia para el tiempo todavía que vivimos, en los que algunos siguen encerrados, aislados. Pero cuando todo se reordene, cuidado que nosotros ahora, cuando nos inviten a los templos, nosotros nos quedemos preocupados en otras cosas y volvamos a rechazar ese banquete de Cristo, que es el pan vivo, el manjar de su cuerpo y de su sangre, que es el único capaz de salvarnos. Y por eso es que el profeta Ezequiel nos está hablando de que él, que Dios tomará las naciones, las reunirá de entre todos los países y las llevará a su propio suelo. Él transformará sus corazones, Él escribirá sus leyes en el corazón, Él nos purificará. Solamente Dios puede hacerlo, y queridos hermanos, Dios está presente en cada Santa Eucaristía. Solamente Él puede purificarnos. Si queremos una verdadera vida de santidad, una verdadera vida de pureza, solamente en la Eucaristía la podemos encontrar. No hay otro camino, es el camino de la gracia. Así que como hemos recibido gracia a través de las Eucaristías que han llegado por medio de las redes sociales, no rechacemos la gracia por la cual nuevamente somos invitados al banquete. Y esto creo que va a ser muy traumático. Yo me pongo a pensar, porque mucha gente, con la excusa de decir, no, era tan bonito en la casa porque estaba toda la familia, con esa excusa de decir de que estaba toda la familia, van a comenzar a decir, no, no es lo mismo, no, no es como antes. En la casa era mucho más sencillo. Querido hermano, ir a un banquete, participar de él, nos exige algo. El prepararnos, el ponernos la vestidura correcta. ¿Qué significa tener el corazón preparado y el deseo de estar ahí? Todo tiene una verdadera exigencia. Y así como tuvimos esta gracia de recibir la Santa Eucaristía por los medios virtuales, hasta que todo se reordene, no estoy diciendo que ya voy a frenar de enviar las Eucaristías, tranquilo, sé que muchos países están totalmente aislados y no pueden participar, pero cuando ya todo se reordene, cuidado con rechazar la invitación al banquete. Y las personas que se acercaron a este gran banquete virtualmente, cuidado que cuando te toque ir al templo, lo hagas de mala gana, con la excusa de decir, no, 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 antes era mejor. No, querido hermano, es el mismo Cristo, solo que en el templo ahora puedes hacerlo con tantos hermanos, con tantas personas imperfectas como cada uno de nosotros somos, que volvemos a celebrar este banquete. Pero no te olvides de ponerte el traje de fiesta, el traje de fiesta. Y el traje de fiesta, querido hermano, querida hermana, es ese deseo por comulgar, por entrar en comunión, por recibir el cuerpo y la sangre. El traje de fiesta es esa oportunidad de confesar tus pecados, de reconciliarte con Dios, de contar por qué te habías apartado de Él, de desahogar tus miedos, tus penas, todo lo que te alejó de Él,
para que vayas totalmente libre con esa vestidura de fiesta que solamente la confesión puede dar, el sacramento de la reconciliación puede dar. Y es así como verdaderamente iremos al banquete de nuestro Señor. El Señor quiere escribir sus leyes en nuestro corazón. El Señor quiere escribir la grandeza de sus leyes en nuestro corazón. No son leyes de esclavitud, son leyes de libertad. No son leyes que nos aprisionan y que nos aplastan. Son leyes que nos levantan y nos dan una libertad tremenda para vivir el gozo de que Cristo festeja nuestras vidas diariamente en el lugar del altar, donde está su cuerpo, donde está su sangre. Amén, amén, amén. Presentemos, queridos hermanos, en el altar el cuerpo y la sangre de Cristo dentro de lo que es el pan y el vino. De la misma manera, presentemos nuestra vida para que por la gracia de Dios se transformen en signos sobrenaturales. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la vid y del trabajo de los hombres. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Los invito a ponerse de pie. Te ofrecemos, Señor, este sacramento de la unidad y de la paz en memoria del abad San Bernardo, que brilló por su palabra y sus obras y promovió con firmeza la concordia y la disciplina en tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Con el testimonio admirable de tus santos, fecundas a tu iglesia con nueva vitalidad y nos das pruebas evidentes de tu amor. El ejemplo de los santos nos anima y su intercesión nos acompaña siempre para alcanzar el misterio de la salvación. Por eso, nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. A los que puedan, los invito a ponerse de rodillas. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada,
tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Óscar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima, San Benito Abad y hoy la memoria de San Bernardo y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Juntos con fuerza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Recibamos el consuelo y la paz de Cristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Los invito a que puedan sentarse y así sentados puedan hacer la comunión espiritual. Queridos hermanos, disfrutemos de este banquete. El Señor nos invita a esta gran fiesta para que podamos alimentarnos de los verdaderos manjares que producen tanto gozo en el corazón. Haga la comunión espiritual. Los invito a ponerse de pie. Oremos. Te pedimos, Dios nuestro, que el alimento recibido en la conmemoración de San Bernardo produzca su fruto en nosotros, para que, fortalecidos por sus ejemplos y siguiendo sus enseñanzas, arda en nosotros el amor por tu Verbo encarnado. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Manténgase en oración. Cierre sus ojos.
Gracias, Señor, porque tú nos invitas a una fiesta que sobrepasa cualquier tipo de alegría en este mundo. Señor, tú nos invitas al mejor medio por el cual nosotros podemos grabar tus leyes en nuestro corazón, en nuestra vida. Tú nos invitas al lugar más bello para que nuestro corazón de piedra se convierta en un corazón de carne y así quede tatuado en nosotros tu palabra santa, la Santa Eucaristía, el banquete del cielo, donde probamos pedazos de eternidad para que nos demos cuenta que todo en este mundo es pasajero y nuestro corazón anhele lo eterno, lo que viene de ti. Sana el corazón herido por agarrarse de todo lo terreno. Sana el corazón lastimado por poner sus alegrías, sus esperanzas en las personas, en lo terreno, en lo pasajero. Sana aquel que puso todo creyendo que podía controlarlo y ahora no sabe qué hacer con su vida, para que ponga sus deseos y sus anhelos en este banquete que nos hace probar el cielo, la eternidad, la libertad, el amor más puro que existe. Sana, Señor, para que cada corazón de cada hermano y de cada hermana sea totalmente conquistado por aquello que es divino. Amén, amén, amén. Bendito sea el Señor, queridos hermanos, en esta Santa Eucaristía que nos regala. Cada día tenemos esta oportunidad de participar en el banquete. Por eso es que los animo a que aprendamos a estar con el traje de fiesta en cada banquete. Aprendamos a tomarlo en serio, a vivirlo, a celebrarlo, a participar con toda nuestra fuerza y todo nuestro corazón. No lo hagamos de mala gana, no lo hagamos de forma insolente en la cama o con los pies levantados solo por comodidad. Si es por salud es distinto, pero si lo haces por mala gana, ya estás tú rechazando lo más precioso que hay. Te animo a que cada día este sea el mayor banquete que alegre tu corazón de tal manera que el cielo viva en tu vida. Bendito es el Señor. Si usted ha recibido esta Santa Eucaristía, lo invito a que no se la guarde para usted, que la comparta a todos sus contactos, comunidades, amigos, para que cada hogar que no puede participar de un templo, sí pueda participar en su casa y hacer su casa un templo familiar. Lo animo a que lo haga. Así que suscríbase a mi canal, Padre Rafael Guzmán Gabriel, y aprieta la campanita para que le avise cuando estamos transmitiendo la misa o cualquier actividad. Pueden ir en paz.